Estamos en Brasil, segunda vuelta, arranca con todo la segunda vuelta. Aécio Neves y Dilma Rousseff mostraron sus cartas. Aécio Neves hablando de la necesidad de cambio, de mudanzas en Brasil, y Dilma Rousseff haciendo una comparación de los gobiernos. Es decir, en este clásico de la política brasileña entre el PSDB, los tucanos, el gran partido de la derecha y el partido de los trabajadores, el partido de Luiz Inácio Lula da Silva, se están pegando porque el PT de la estrategia es decir, ¿qué hizo Fernando Henrique Cardoso, el líder de los tucanos, en el gobierno 94 y 98? Es decir, comparando épocas neoliberales con épocas de cambios, de mudanzas. Vamos a hablar ahora con André Takahashi, un periodista de uno de los medios más importantes de la izquierda brasilera, que es Carta Capital. Compañero, ¿estás en la línea? ¿Te escuchamos? Sí, Mariano, estoy en la línea. ¿Cómo anda, compa? El compañero Andrés se encuentra en el Estado Plurinacional, en este caso en el corazón de Bolivia, en La Yacta, en Cochabamba, cubriendo todas las instancias del proceso electoral que vivirá Bolivia el 12 de octubre. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Bolivia. ¿Cómo te está tratando el país? Muchas gracias, Mariano. El país está me tratando muy bien porque todos están dispuestos a ayudarme a hacer mi trabajo, ¿sí? Entonces hay una gran colaboración para que yo haga todo y tenga muchas informaciones al respecto del proceso electoral acá. Has estado ayer en el cierre del acto de campaña del Movimiento al Socialismo en Cochabamba. Sí, he estado. Y luego más yo voy a otro acto de cierre, ¿sí? De la UD también. Estoy acompañando todo lo que se pasa acá en Cochabamba para escribir, ¿no? Las notas. ¿Cómo podrías comparar esos dos actos? No sé, de la UD ainda no ocurrió, va a ser un poco más tarde Ah, acá en ok. Cochabamba, sí. Perfecto. ¿Y cuáles son tus planes de cobertura en Bolivia? Sí, también quienes nos escuchan, nuestros amigos dirigentes, también nos escuchan ahí en La Yacta a través de la radio Causachuncoca, así que está bueno que te conozcan y que sepan que vas a ir también por el trópico, así te pueden dar una mano y contarte un poco la historia rica de los trabajadores, de los campesinos de la Sagrada Hoja de Coca. Cuyo líder efectivamente además es el presidente Evo Morales. Sí, yo planeo ir al Chapare el jueves, sí, para acompañar la elección en la región, el voto del presidente Evo Morales. Y bueno, yo quiero sí también conocer a los compañeros de la radio, hablar con ellos y cambiar informaciones. Perfecto. André, cambiando de tema, ¿qué análisis, qué primer análisis haces de los resultados en las elecciones en el Brasil, donde se confirmó el primer lugar de la candidata presidenta Dilma Rousseff, pero un sorprendente segundo puesto de Aécio Neves, porque veíamos a los medios de comunicación y a las encuestadoras diciendo otra cosa? No, ninguna persona, ningún analista creía que Aécio iría al segundo turno con una fuerza electoral así. Y André, ¿cuál crees que va a ser el comportamiento más allá de que Marina Silva ha insinuado que si Aécio Neves le otorga ciertos pedidos, apoyaría al candidato tucano? ¿Cuál crees que va a ser el comportamiento de ese 22% de los votos? Mira, Marina Silva venía de movimientos sociales y fue una discípula de un gran amigo de Lula, que fue Chico Mendes, ¿sí? Un gran líder de las florestas brasileñas, Asesinado asesinado por latifundistas, por exacto, latifundistas por defender el derecho a la tierra. por defender el derecho a la tierra y medio ambiente también, ¿no? Sí. Y entonces ella fue discípula de ello y viene de los movimientos sociales. Entonces, una parte de su electorado son personas de izquierda, ¿sí? Que tiene el apoyo de Marina Silva, no, va a tener un cierto impacto, pero no será decisivo para cambiar la victoria de Dilma en segunda vuelta. Y también hubo un porcentaje que no se ha tomado muy en cuenta en los análisis que he leído, y es que hubo un 20% del electorado que no votó por nadie, y un 10% que votó en blanco y anuló, o anuló el voto. ¿Vos ves en ese porcentaje la posibilidad de que o concurran a la segunda vuelta a votar?
Esa es una costumbre que puede suceder en Brasil ante un escenario en el cual, por ejemplo, la derecha puede volver al poder y revertir algunos avances que ha realizado el Partido de los Trabajadores. Y tanto también los blancos como los que anularon, ¿crees que pueden modificar ese comportamiento? Mira, yo creo que la mayoría de los votos blancos y anulados van a mantener blancos y anulados porque son personas que no les gusta más de la polarización de PSDB y PT, ¿no? Entonces creo que es difícil. No son indecisos, sí, son blancos y anulados, ¿no? Entonces ellos ya tuvieron la chance de votar en PSDB o PT y no votaron. Entonces creo que esos van a mantener blancos y anulados. Pero es imprevisible, ¿sí? Todo puede ocurrir, ¿sí? Hasta la segunda vuelta. No voy a hablar que es seguro que Dilma va a ganar, porque no soy un vidente, ¿no? Una persona que prevé el futuro. Pero creo que es muy pequeña la chance de la derecha ganar y cambiar los procesos de PT. Porque las personas tienen muy malas lembranzas de la época de los tucanos, de la recesión económica y de las políticas neoliberales, ¿sí? El PT, la política de PT tiene muchas limitaciones, muchas personas se sintieron traídas por no tener cambios profundos como muchos esperaban, pero pocas personas quieren la vuelta de la derecha neoliberal al poder, entonces. Es eso, no creo. Hay que analizar también el impacto de las manifestaciones que hubieron en junio de 2013, ¿no? Las manifestaciones de junio de 2013 contra la alta de las tarifas de transporte público no tenían un proyecto político más allá de su demanda de transporte público. Entonces, se creó un caldo, una movilización muy, muy, muy grande. Que no se convirtió en un proyecto político y ninguno de los partidos, tanto opositores cuanto gobernistas, lograron dialogar con las personas que estaban en las calles reclamando de la clase política, ¿sí? Entonces, no, ni ninguno partido logró dialogar con esas personas desorganizadas que estaban en las calles. Y en mi opinión, un gran porcentaje de los votos blancos y nulos fueron resultados de las movilizaciones de 2013. Y las movilizaciones específicas del Mundial, esas tienen esa misma característica que las del 2013 que protestaban por el alza del transporte público. Sí, las movilizaciones del Mundial creo que tenían un perfil muy parecido porque las personas estaban protestando contra abusos que hubieron, ¿no? Contra violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el preparatorio del Mundial. Entonces, pero no tenían también, pero tampoco tenían un proyecto político, ¿sí? Entonces, fue mucha movilización y sin una capacidad de dirección que revertirse en un proyecto político de cambios más estructurales. Entonces no, me parece que fue eso, sí, la gran parte de las personas que se movilizaron contra el Mundial también fueron personas que no tienen personas nuevas en la militancia, sí, que son movilizadas más por Facebook y redes sociales y no tienen experiencia militante de asamblea, de análisis política algunas, ¿no? Entonces creo que es eso, fue se creando un refuerzo a esa tendencia de votos blancos y nulos, porque esas personas no encontraron en los candidatos, ni en los candidatos mayoritarios y los candidatos minoritarios, una persona, un proyecto que encarnase sus demandas de cambio en la política brasileña. André, ojo con los medios, es un espacio en la televisión y en la radio boliviana que le dice a sus oyentes y televidentes desde qué lugar político e ideológico se para hacer periodismo. No cree en esto de la neutralidad, la independencia, sí cree en ejercer el oficio periodístico con la verdad, con la subjetividad, pero diciendo siempre la verdad y contando desde una posición política.
Hoy Carta Capital, el medio en el cual trabajás, un medio que le decimos a quienes siguen ojo con los medios, un medio popular que ha acompañado a los movimientos sociales, ha acompañado los cambios en Brasil de manera muy directa y uno de los medios más seguidos en el Brasil, publicó hoy un editorial que dice La esperanza es Dilma. ¿Por qué? Mira, la Carta Capital es una revista que tiene una opción clara por mejorar la vida del pueblo brasileño, ¿sí? Se produce información para promover cambios positivos en país. Y es histórico que Carta Capital deja público sus preferencias, ¿sí? Como todos los medios de comunicación, las revistas, las televisoras, las radios. Todos tienen una perspectiva, un punto de vista y una visión de futuro que apoyan, pero la mayoría de los medios, especialmente los medios de derecha, ocultan sus preferencias, ¿no? Y Carta Capital no, Carta Capital deja claro lo que la editoría y la mayoría de sus periodistas creen, ¿no? Creen que es un vehículo informativo que está para promover procesos de cambio, pero eso no quiere decir que Carta Capital no tiene críticas a acciones del gobierno, sí, pero sabe hacer esas críticas de una forma que no sea irresponsable. André, por último te pido una reflexión del rol de los medios de comunicación en las elecciones en Brasil, tanto en la primera vuelta como lo que se viene para la segunda. Bueno, que lo que vimos en las elecciones en Brasil es histórico, ¿sí? Lo principal partido opositor en Brasil, lo verdadero partido opositor, son los medios de comunicación que mayoritarios, ¿no? Ellos siempre influencian en las elecciones, ¿sí? Sin declarar sus preferencias partidarias, ¿no? Entonces, lo que dificulta es que las personas tengan una visión crítica de sus noticias. Y creo que en la segunda vuelta ellos van a agir con fuerza total para imponer su candidato, que es evidente que la mayoría de los medios de comunicación en Brasil apoya a Aécio Neves, ¿no? Que ellos quieren el retorno del neoliberalismo a mi país. Entonces, eso es una lección, yo creo. Y también creo que muchas personas en Carta Capital concordan conmigo que es una lección para que el Partido de los Trabajadores, si logra vencer las elecciones, tiene que hacer la reforma de los medios de comunicación, ¿sí? La democratización de los medios de comunicación en Brasil para no reglamentar un poco ese poder mediático que no hay límites, ¿no? Y que interfiere en la vida del pueblo y que impone proyectos políticos que no son democráticos y no son discutidos con nadie. Esa es una característica que tenemos en América Latina, que ante la ausencia de partidos opositores fuertes, democráticos en muchos casos, que se atrevan a enfrentar dentro de los márgenes de la democracia los procesos de cambio, aparecen los medios de comunicación dirigiendo, orientando y definiendo los golpes, diría en muchos casos, casi los golpes mediáticos a los procesos de cambio. Sí, y hablando que son imparciales, lo que no es verdad. Exacto. André, te agradezco mucho esta comunicación con Ojo con los Medios. Te deseamos la mejor suerte y la mejor cobertura aquí en Bolivia respecto a las elecciones. Y bueno, sé que estarás en La Paz la semana que viene, así que te estaremos recibiendo por acá con todo gusto. Okay, muchas gracias, Mariano. Y mucho obrigado por la invitación al programa Ojo de los Medios. Obrigado, José. Okay, Hermano, chao. abrazo. Abrazos, hermano. Bueno, estábamos con André Takahashi, periodista de la revista Carta Capital, uno de los medios más importantes de la izquierda brasilera, como nos decía, que no le miente a sus lectores y le dice desde qué posición política habla las cosas. Antes de irnos a un cortecito, porque quiero que vayamos de nuevo a Oruro, porque hay novedades sobre invasión USA, quiero pedirte la nota 9. Querido Lucho, nuestro realizador, para que veamos cómo un programa de la Argentina 678, que también se identifica en este caso con el proceso kirchnerista en Argentina,
cuenta el rol de los medios de comunicación en Brasil. Queríamos mostrarle una mirada desde otro país, cómo ven el rol de los medios en este caso, en la contienda electoral entre la izquierda y la derecha en el Brasil. Elecciones en Brasil. El establishment versus Dilma. A lo largo de la campaña electoral en el hermano país, el establishment fue apoyando a los candidatos opositores a Dilma. Desde ayer a la tarde están machacando los portales de noticias y hoy se refleja en los diarios económicos de Argentina. Mirá, el cronista, la elección de Dilma espanta inversores. Cayó la bolsa y el real se devaluó 8% en el mes. Esto es para los ingenuos que creen que los mercados no votan. Esto es para los que creen que el sector financiero de un país no apuesta a un candidato y que le da lo mismo y que respeta el voto popular. No es así. No es así en Brasil, no es así en Argentina, no es así en Estados Unidos ni en ningún país del mundo. Los mercados juegan su partido. Está claro que no quieren la reelección de Dilma Rousseff. Y como Dilma Rousseff mejoró las encuestas en los últimos días, pero ostensiblemente se hablaba de un empate, en todos los escenarios hasta ahora hay balotaje. Lo cierto es que apuestan los mercados. Mirá el título este, la reelección de Dilma espanta a inversores. Lleva 12 años gobernando el PT. ¿Qué inversor se espantó de Brasil? Nadie, ninguno. Los inversores después siguen haciendo negocios, con Dilma o con Marina. Lo que pasa es que hay candidatos políticos que te garantizan más negocios que otros. Ese es el punto. Pero por eso te hacen caer la bolsa, te hacen devaluar la moneda. No seamos ingenuos, Aprovechemos para entender qué rol fundamental cumplen los llamados mercados financieros en las democracias en un proceso electoral. Se larga lo que algunos periódicos llaman una turbulencia electoral. Es decir, si llega a continuar en el poder el PT, es decir, el Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff, se acaba el mundo. Repasemos rápidamente cómo está reflejando ese poder económico que tiene una influencia directa en la prensa esta noticia. Dice, por ejemplo, el Correo Brasiliense: el Banco Central desafía a Dilma y ve un escenario desanimador. Otro periódico, es el Jornal de Brasilia, dice: Dilma sube del 36% de intención de voto al 40%. Es decir, las buenas noticias para la continuidad en el poder del Partido de los Trabajadores, que ha logrado, por ejemplo, entre sus logros, bajar la pobreza en un 27%, para el poder económico eso representaría malas noticias. A raíz de la muerte de Eduardo Campos en un accidente de aviación, Marina Silva, que viene de la izquierda, podría ser perfectamente funcional a esos intereses del periodismo neoliberal del Brasil. Y olha, que nós triplicamos os valores que investimos em educação e quase duplicamos os valores investidos em saúde. Vou perguntar para a candidata Marina. Candidata, a senhora diz que vai antecipar 10% do PIB para a educação, 70 bilhões. 10% da receita bruta para a saúde, 40 bilhões. Passe livre estudantil, 14 bilhões. Mais dinheiro para os municípios, 9 bilhões. E várias outras promessas. Todas essas suas promessas dão 140 bilhões. Da onde a senhora vai arranjar o dinheiro para cobri-las? Em primeiro lugar, não são promessas, são compromissos. E esses compromissos, eles serão assumidos a partir... Bueno. Ahí teníamos una mirada de distintos medios de comunicación sobre cómo el establishment, y a través de sus voceros, que son los grandes medios de comunicación, imponen un candidato, generan el terror, generan el miedo en la población. No es nuevo en nuestros países. Aquí lo hicieron cuando el presidente Evo Morales fue candidato en 2002 y en 2005, asusando que si llegaba al poder, Bolivia se convertiría en un desastre, cosa que, como está comprobado, no ha ocurrido, pero estas son las armas que utilizan los medios.